aplauso para la presentación de Camila Videla. Vamos a darle una pequeña opinión sobre lo que fue su presentación. Señorita Camila, ¿a quién quiere elegir para que le dé su opinión? Bien, al señor Boris. Por favor. Bueno, Camila, felicidades por tu primera presentación. Ya, me gustó la complicidad que tuviste con el público. Se notó que prendiste, si bien puede que sea tu barra, tuviste bastante contacto con el público. Eso es bueno en una presentación. Mucha energía, lo cual también te juega a favor, pero a veces exagerar la energía hace que los movimientos de tus brazos, en tu caso, se vean poco precisos en algunos momentos. ¿Ya? Y hubieron varios momentos en que miraste al suelo. ¿Ya? Pero fuera de eso, bastante bien. Felicidades. Un aplauso para ella, por favor. Ahora, a continuación, se presentará la señorita Natalia Pradena. Sí, de 1 a 10. Señorita Natalia, vamos a pedir un poco de tiempo mientras el jurado termina de evaluar a la participante anterior. ¿Vale? Denos un momento. Son mientras yo paraba ya. ¿Cuándo estás listo, Miguel? ¿Estás listo? ¿Quién viene ahora? Natalia Pradena. Natalia Pradena. ¿Qué tema? ¿Long Night You? ¿Terminó? ¿Terminaron los tres? Bien, entonces el jurado está listo. Señorita Nicole, la mesa de audio. Aplique play. Vamos a la cuenta de tres con el tema de la señorita Natalia. A la de tres. Uno, dos. Vamos a ver cómo el jurado se pone de acuerdo. Señorita, ¿a quién va a escoger para que le dé una opinión? ¿Para qué? Para que le dé una opinión sobre su presentación. ¿Escojo yo? ¿Escojo?
Tengo que escoger. Boris, nuevamente. Escoge Esteban. Ah, mira, hola. Te quiero. Felicidades también por tu primera presentación. Me gustó el juego que tuviste con tu mirada. ¿Ya? Llegó el momento. Acuérdate que eres insobornable e insucible. Utilizaste trabajo en el suelo, lo cual te juega a favor, porque si bien en la mayoría de las coreografías de K-pop no se trabaja el piso, dentro de una coreografía en sí, eso es un bonus. Fuiste bastante sensual, pero no llegaste al extremo de ser desagradable o grotesca, como se ve en algunos momentos que exageran con la sensualidad y le dan ganas de ver esas coreografías. Y había momentos en que estabas muy enérgica, pero otros momentos en que bajabas de golpe y se notaba mucho. Tratar de mantener un equilibrio entre la energía que tienes en toda la coreografía. Un aplauso para la señorita Natalia. Ahora, mientras el jurado evalúa, esperamos y presentamos al siguiente participante. Ya lo hice. Yo creo que la otra va a opinar. ¿Ya? No, pero que yo pregunto. Es que la otra va a opinar.